Bueno, buenos días. Estamos aquí con Susana Navarro, diseñadora de moda conocida aquí en Morón de la Frontera. Susana, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, muy cansada de tanto trabajo. Estamos aquí para entrevistarla porque este viernes a las 8:30 de la tarde en el Teatro Oriente se celebra la 11ª edición del desfile benéfico con el que Susana Navarro apoya todos los años a la asociación APADIS aquí de Morón. Susana, ¿qué se va a poder ver en este desfile de 2017? Este año hemos sacado, he sacado algo diferente, que voy a sacar traje rociero. Y a la par que van saliendo las modelos, va a cantar el coro rociero en vez de poner música de CD o de playback. ¿Cuántos trajes van a poder ver las personas que vayan al teatro? De flamenca, los mismos de todos los años. 8 trajes de flamenca con la bata de cola. Y los trajes rocieros van a salir unos 8, 7, 8, 9, depende del tiempo. Y de fiesta, este año voy a sacar un poco menos para que no se alargue tanto con los trajes rocieros. Voy a sacar de novia, el de como todos los años, el último de novia. Y algunos largos de fiesta, de boda, vamos, bonito. Vemos que estamos aquí en tu taller y vemos que los trajes están aquí detrás mía, los podemos ver, que están todavía sin montar. Explícanos, ¿qué estilos tienen los trajes así? Sí, hombre, no todos son iguales, pero lo que nos puedas contar de esos trajes que vamos a ver. Este año he decidido optar un poco por el lunar. No lo he metido totalmente, pero como en mis colecciones normalmente nunca hay, porque a mí me encantan los trajes lisos, los trajes estampados, pero he metido lunar, son trajes muy andaluces, mucho estilo antiguo, sexy, que son muy bonitos, muy ponibles, y cualquier mujer se sentiría divina con ellos puestos. Nos estabas contando antes de la entrevista que tú fuiste de las primeras en estrenar este Teatro Oriente, son ya 11 años de este desfile. ¿Cómo te sientes cada año que vuelves al Teatro Oriente para mostrar tu trabajo? La verdad que yo no me esperaba que este desfile fuese a durar tanto. Vamos, para mí como si dura 20 años más, para mí se ha convertido, esté donde esté, si me voy a Madrid o si me voy donde me vaya, para mí esto es algo que tengo que hacer porque es un orgullo poder prevalecer en un desfile que se llene todos los años, que no canse, que no aburra. También nosotros intentamos innovar y meter cosas diferentes, traer gente de interés, modelos profesionales, algo que no se vea en un pueblo, que no estamos tan acostumbrados a ver este tipo de trabajo tan profesional. Y como todos los años, Susana premia a su público con un traje de flamenca que vas a sortear. Sí, el traje se lo dono a la asociación para que recauden un poco más dinero y también como agradecimiento, claro, al público que asiste, que lleva 11 años asistiendo, que también requiere un premio asistir 11 años al desfile. Y la verdad que, hombre, que es un placer. Después las entradas, las papeletas se venden como churros y estamos muy contentas. ¿Por qué eliges a esta asociación APADIS para colaborar con ellos? ¿Por qué es importante para ti? La verdad que fue esta asociación porque fue la primera que confió en mí, porque esto fue de casualidad. Una muchacha que conocía la asociación, me dijo que ya la conocía, que si no me importaba que hablara con ellos, y por mí fue estupendo. Y ya a raíz de eso, cuando yo me enteré que era de discapacitado, ya fui a hablar con la asociación, y porque yo tengo un familiar con ese tipo de discapacidad, y aparte de eso, porque son los niños entrañables, y porque, vamos, que no se sabe nunca la vida, las vueltas que te puede dar y lo que te puede tocar en la vida. Entonces, pues adelante. Y ya para terminar, si quieres recordar al público dónde puede encontrar esas entradas para asistir al teatro este viernes. Las entradas las tengo yo aquí en el taller, tengo algunas, la asociación también tiene, pero siempre dejamos unas cuantas entradas para el día del desfile, por si alguien no se entera a última hora, no sabe dónde ubicarme o no sabe dónde llamar.